a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos dirigimos al parque principal de Piedecuesta, el Parque La Libertad, con un tema muy importante para esta temporada escolar, y es qué opinan todos nuestros televidentes sobre el exceso en los útiles que piden en cada una de las listas. Acompáñenme a ver qué respondieron. Bueno, Mayerly Orduz es otra de las mamitas que se encuentra en estos momentos comprando la lista de útiles escolares que le piden en el colegio. Mayerly, háblenos un poco sobre la lista, ¿cómo le parece que es la lista de este año? Pues bueno, mis hijos han estudiado pues, en el centro de comercio, pues hasta el momento no me ha parecido exagerado lo que piden. Mi hijo está haciendo segundo, pues este año le pidieron dos cartillas, cuadernos, las cosas normales, hasta el momento pues no me parece nada exagerado. El año pasado fueron fotocopias igualmente, pues todo me apareció bien, mi hijo el mayor también que estaba haciendo sexto, igualmente las cosas que le pidieron no me parecieron exageradas, pues aunque algunas mamitas se quejan de otros colegios que piden cosas innecesarias, las cuales los niños en todo el año no utilizan, pero pues en el centro de comercio hasta el momento todo ha estado muy bien, no han pedido nada exagerado, pues a mí como mamita me parece, sí, de momento pues la verdad no sé en otros colegios cómo sea manejo de los útiles. Bueno, muy bien, Mayerly, muchísimas gracias. Bueno, de nada, con gusto. Bueno, queridos televidentes, y seguimos con las preguntas a todos nuestros televidentes sobre la lista de útiles escolares que pues aparentemente en muchos casos vemos innecesarias. Nos encontramos en estos momentos con la señora Claudia Muñoz. Ella nos va a hablar sobre la lista de útiles escolares de su hijo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, realmente me parece injusto a veces cuando los colegios piden cosas innecesarias, como a veces piden demasiados rollos de papel higiénico, toallitas húmedas o a veces piden hasta una crema grande, cuando uno sabe que igual los niños van completamente limpios, bien aseados al colegio y es muy poco lo que ellos necesitan realmente para el uso diario de la jornada escolar. Muchas veces, ¿cuánto más o menos se gasta uno en una lista de útiles escolares? Normalmente uno se está gastando más o menos así, lo que es lo necesario, 100,000 pesos, ¿sí? Pero cuando se sobrepasa de los costos, a veces hasta 200,000 pesos llega uno a veces a pagar en sobrecostos de cosas de útiles que no necesitan los niños. Y que muchas veces también se agranda este valor por los uniformes, por las matrículas y todo esto es lo que también afecta como el bolsillo. Aumentan más los costos y más cuando a veces en la familia son varios niños los que deben ir al colegio, ¿no? Cuando es uno solito, bueno, uno trata de comprar las cosas que realmente necesitan, pero cuando son tres niños y a veces más de tres niños, ya el presupuesto sí realmente no alcanza para todos los útiles. Bueno, señora Claudia, muchísimas gracias. Bueno, a usted, nena, buen día. Bueno, y en estos momentos nos encontramos con la señora Marta Cecilia Gómez, quien también nos va a hablar sobre qué piensa ella del listado de útiles que reparten los colegios, muchas veces innecesarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me parece increíble que los libros que les piden a los niños hoy día son exagerados y les piden mucha cantidad. Por ejemplo, a mi nieta que tiene 5 añitos, para entrar a estudiar le pidieron 2 tarros grandes de Colbón, le piden un blog o una resma de papel tamaño carta y le piden demasiados colores, demasiados marcadores que los niños realmente no los alcanzan a usar en todo el año. Aparte de eso les piden lo que es cartulinas y bueno, y los cuadernos también son muy exagerados para una niña que va a entrar a primero. Sí. Y son costosos. Sí, y muchas veces el exceso que piden de las cosas, ¿no? Porque no solamente piden la unidad, sino que muchas veces exageran. Sí, por ejemplo, a la niña hay que entregar antes del 3 de febrero, lo que hay que entregarle a ella, ella no se lo alcanza a gastar en el año. Además, les piden una cuota de 40,000 pesos para fotocopias. Entonces, eso a mí me parece exagerado. En el caso de nosotros son 3 nietos, 4x3, 120,000, en solo fotocopias. Y realmente ellos no alcanzan a llevar más de 100 copias en el año. Bueno, señora Marta, muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego.
Bueno, y en estos momentos, queridos televidentes, nos encontramos con Kerly Torres. Ella es una mamita que también está en estos momentos comprando todo lo que es los útiles escolares. Iniciamos la temporada escolar y ella nos va a hablar sobre qué opina de la lista de útiles innecesarios o cómo le parece esta lista. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eso, bueno, pues en mi opinión, realmente pues en la lista que a mí me tocó este año, pues creo que todo es necesario, tanto como el papel higiénico, la toallita que le piden, pañitos húmedos, marcadores, etcétera, ¿sí? Aunque creo que pues los marcadores sería como una de las cosas que no sería tan necesario en el caso mío, que mi hija pues solamente tiene 3 años de edad. Entonces pues es algo que de pronto ellos utilizan mucho más los colores, que crayolas, plastilinas y esas cositas, ¿sí? Entonces de pronto aquí pues entraría yo a ver de que no pidan excesivamente, que de pronto pidan 15, 20 o 10 rollos de papel higiénico cuando el jardín o el establecimiento donde mi hija esté pues lo debe proveer de acuerdo a que ellos piden una matrícula o piden una pensión, ¿sí? Entonces, pero de lo contrario, pues para mí pues me parece algo muy necesario, ya que ellos son tan niños y pues se utiliza todo porque ellos se untan, pues están aprendiendo que a manejar muchas cosas. Entonces para mí es como lo más, así eso es lo que yo pienso. Bueno, y así fueron las respuestas de todos nuestros televidentes sobre las listas de útiles escolares, que muchas veces son excesivas, pero otras veces asequibles para todos los padres de familia.